Estimados hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a esta Eucaristía correspondiente al segundo domingo del tiempo del Adviento, en este nuevo ciclo que hemos iniciado, el ciclo C, donde San Lucas Evangelista será el que nos proporcione toda esta riqueza espiritual en el marco de un evangelio tan detallado, tan minucioso, como solo Lucas lo pudo hacer. Bienvenidos todos, queremos evocar gracia y bendición de manera particular por nuestros hermanos enfermos, para que donde quiera que estén sientan esta fuerza espiritual que emana de este banquete de la palabra y de la presencia eucarística que sin duda estimula y conforme a la fe, concede esta gracia de ver recuperar la salud. Queremos pedir en esta Santa Misa por la salud de Silvia Criollo, Adriana Benenaula, Aida Morocho, Andrés Osvaldo Torres, César Javier García, Alejandro Parra, Olga Nieto, Clara Parra, María Méndez, Jesús Valero, Luis Valero, María Mora, Carlos Escalante, Giovanni Cabrera, Michelle Velázquez, Guadalupe Guevara, Lucía Guevara. E invocamos también la misericordia de Dios por nuestros hermanos difuntos, el eterno descanso del alma de Carmen Gómez, Gabriel Bueno, Natividad Campo, Juan Bermeo, Geraldina Mendieta, Hipólito García, Homero Toledo. Llegará con la luz, le espera la libertad. Encendamos nuestra segunda vela de Adviento. La urgencia de la conversión en nuestra vida es necesaria para preparar este camino de la llegada de El Salvador. Este símbolo nos recuerda una vez más que estamos llamados a la conversión en Cristo. Señor, ayúdanos con tu gracia para abrirte tu corazón, para que puedas dar brotes nuevos, para que florezcas y nazcas en cada uno de nosotros. Ven pronto, Señor, ven Salvador, Maranatá, ven Señor Jesús. Queridos hermanos, pongamos en la mesa del Señor cada una de vuestras intenciones. Nos unimos a las intenciones también de esta Santa Eucaristía, pidiendo por la salud de Andrés Flores, Elías Saldaña, Estefanía Saldaña, de Augusto Tosi Vélez, por la familia Vélez Loyola, en acción de gracias a la Virgen de Guadalupe por las familias Ávila Tenorio, Ávila Riquetti. Por el eterno descanso de Aidita Loyola, Elvira Samaniego, Amable Sáenz. Con confianza y con fe ponemos en el altar de Dios nuestra vida. Lloramos sobre todo por nuestros enfermos, nuestros ancianitos, y todas aquellas personas que hoy necesitan de esta fuerza divina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre
y la comunión con el Espíritu Santo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Purifiquémonos, hermanos, con confianza y sobre todo con mucha fe. Aclamemos la misericordia de Dios en nuestra vida. Omnipotente y misericordioso, te pedimos que en nuestra marcha presurosa al encuentro de tu Hijo no tropecemos con impedimentos terrenos, sino que Él nos haga partícipes de la ciencia de la sabiduría celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Liturgia de la Palabra. Nuestra primera lectura procede del libro de Baruj y nos da un mensaje de amor para la ciudad de Dios. Jerusalén debe abandonar su vestido de luto y abrirse a la gloria que el Señor envía. Vamos a escuchar un texto muy bello, profecía mesiánica, plena de esperanza, de fiesta, de alegría. Escuchemos con atención la primera lectura. Lectura del libro del profeta Baruj. Jerusalén. Siempre con el esplendor de la gloria que Dios te da. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios y adorna tu cabeza con la diadema de la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu grandeza a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre, paz en la justicia y gloria en la piedad. Ponte de pie, Jerusalén. Sube a la altura, levanta los ojos y contempla a tus hijos, reunidos de oriente y de occidente a la voz del Espíritu, gozosos porque Dios se acordó de ellos. Salieron a pie, llevados por los enemigos, pero Dios te los devuelve llenos de gloria, como príncipes reales. Dios ha ordenado que se abajen todas las montañas y todas las colinas, que se rellenen todos los valles hasta aplanar la tierra, para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. Los bosques y los árboles fragantes le darán sombra por orden de Dios, porque el Señor guiará a Israel en medio de la alegría y a la luz de su gloria, escoltándolo con su misericordia y su justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Grandes cosas ha hecho por nosotros el Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar.
Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían, grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. ¿Cómo cambian los ríos la suerte del desierto? Cambia también ahora nuestra suerte, Señor, y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. El texto de nuestra segunda lectura de hoy, sacada de la carta de Pablo a los filipenses, guarda bastante semejanza con el fragmento de la epístola a los tesalonicenses que escuchamos el domingo pasado. El apóstol de los gentiles nos recomienda permanecer limpios e irreprochables ante la eminente venida del Señor Jesús. Escuchemos con atención la segunda lectura. Manténganse limpios e irreprochables para el día de Cristo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a mi Dios. Y siempre que pido por ustedes, lo hago con gran alegría porque han colaborado conmigo en la causa del Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de que aquel que comenzó en ustedes esta obra la irá perfeccionando siempre hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Dios es testigo de cuánto los amo a todos ustedes, con el amor entrañable con que los ama Cristo Jesús. Y esta es mi oración para ustedes, que su amor siga creciendo más y más y se traduzca en su mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán escoger siempre lo mejor y llegarán limpios y reprochables al día de la venida de Cristo, llenos de los frutos de la justicia que nos viene de Cristo Jesús, para la gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio de Lucas nos va a dar la noticia histórica del nacimiento de Juan el Bautista y también del anuncio de la llegada del Mesías. El mismo Juan se hará llamar, como frase pronunciada muchos años antes por el profeta Isaías. La voz que proclama en el desierto y el mensaje del antiguo profeta es el auténtico pan de acción del Bautista. Nos ponemos de pies, cantamos y escuchamos la palabra de Dios. Que Dios entre en todos nosotros. Aleluya, y verdad en el amor, aleluya, entusiasmo en la acción, aleluya, alegría en la unión, aleluya, allá queremos llegar, aleluya, para amar y más amar, aleluya. Nuestras penas deben ser, aleluya, un canto del corazón, aleluya. En la entrega debe haber, aleluya, gozo, alegría y paz, aleluya. Caridad y comprensión,
aleluya, y verdad en el amor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En el año 15 del reinado de César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Filipo, tetrarca de las regiones de Iturea y Tracónitide, y Lesianas, tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada. Lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Estamos ya, hermanos, en el segundo domingo del tiempo de Adviento, tiempo de penitencia, tiempo de conversión. Y hoy se nos presenta la figura de Juan el Bautista, el profeta sencillo, la voz que clama en el desierto. Esa voz que nos invita a prepararnos para la venida del Salvador. Y a recordarnos que, por lo tanto, la Navidad no es opulencia. La Navidad no es comercio. La Navidad no es materialidad. La Navidad es sencillez. La Navidad es amor. La Navidad es tranquilidad. La Navidad es paz. Y es eso que tenemos que preparar. Esta voz que grita en el desierto nos invita con claridad a dos cosas fundamentales. La primera es a que preparemos el camino. Y esa preparación a nosotros nos invita a que seamos realmente cristianos que damos signos de vida. Signos, eso significa acciones diferentes, distintas. La semana pasada decíamos ya, el preparar el camino implica el reto de cristianizar la Navidad, recuperar lo que es nuestro, lo que nos pertenece, es hacer recuerdo de las frases del mismo Jesús: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La Navidad no es el Papá Noel, la Navidad no son los regalos, la Navidad no es el comercio, la Navidad no es el inmenso árbol, no. Vayan derechos hasta Belén y van a encontrar a un niño acostado en un pesebre, junto a su madre y a su padre San José. Es decir, vayan y gocen de la familia. Vayan y celebren en familia. Y para eso nos está invitando la Iglesia y la Palabra a que demos este paso. Y cada semana nos va iluminando pedagógicamente para que logremos celebrar la Navidad cristiana como Dios quiere. El día de hoy, Juan el Bautista nos invita a prepararles. Pero para preparar tienes que dar signo visible. Y ese signo, sin duda, que es la penitencia y el sacrificio para lograr el perdón de los pecados. Recuerda, si es que antes de venir al altar de Dios, te acuerdas que estás enojado con tu hermano, ¿qué tienes que hacer?
anda y reconcíliate. Te decía, tenemos 4 semanas y ahora nos quedan 2. Tú no puedes celebrar otra Navidad enemistado, resentido con los seres que quieres. No. Eso sería una mentira más, una hipocresía más con Dios y conmigo mismo. Por eso Juan hoy te dice que vayas a preparar a través de la misericordia. Y la misericordia es el perdón. Y para perdonar sí hay la necesidad del sacrificio. Y para ser signo de Dios en la vida nuestra también es necesario el sacrificio. El signo en Juan, ¿cuál fue? El bautismo. ¿Quién creía y proclamaba la presencia del Mesías, anhelaba la venida del Mesías, tenía que hacer este signo del bautismo para la purificación y el perdón de los pecados? La pregunta entonces primera para nosotros es, ¿qué estoy haciendo yo para preparar esta Navidad? Cuando yo me conozco, cuando sé, yo te decía, si es que estás enojado, sabes el camino, anda ahí. Reconcíliate. Oye, ¿qué estás haciendo en tu casa para ser presencia real de Cristo? ¿Ya está el nacimiento o solo están tus vitrales adornados con luces de colores? ¿Estás invitando a tus hermanos a la novena o estás preparando la cena de Navidad? ¿Estás pensando en los regalos? Yo te decía, el reto es cristianizarla. El reto es dar signos visibles. Cuando este Jesús niño creció, ¿qué fue lo que predicó? Regla de oro, por los frutos te van a reconocer. ¿Cómo sé que eres cristiano? ¿Porque eres bautizado? Ese es un dato, un elemento. Ser cristiano es optar por una vida diferente. Y por eso la conversión es el tema de reflexión de Juan el Bautista. Convertíos, conviértanse, y conviértanse a Cristo, preparen el camino. ¿Y cuál es? ¿Para qué debemos preparar el camino? Para ser capaces de mirar la salvación de Dios. Y la salvación es para todos. Cuando la lluvia cae, cae para todos, buenos y malos. ¿Sí? Entonces la invitación de Dios es aprender a acoger esta presencia salvadora de Él, este kairos, pero que lo sentimos luego de haber dado, haber hecho algo, haber realizado acciones concretas en favor de esta presencia de Cristo en la vida nuestra. Hermanos, la invitación está hecha. Hoy Dios, a través de esta voz de Juan, nos está invitando a la conversión para la celebración de la Navidad. Una vez más nos dice, preparen el camino para que Dios entre en tu casa y en tu vida. No tengáis miedo, abrid el corazón de Dios, nos decía Juan Pablo II. No tengamos miedo de abrirle a Dios el corazón de nuestras casas para que habite, de nuestros hogares y de nuestra vida, para que nos fortalezca con su gracia y podamos juntos experimentar esta gran presencia salvífica que nos llevará a la eternidad. Que Dios nos ayude a vivir este mensaje y que nos dé la gracia y la luz para prepararnos a abrirle el corazón a Él en estas Navidades. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso en la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén.
Confortados por el anuncio de la venida del Salvador, presentemos al Padre con confianza nuestras oraciones. Por la Iglesia Universal, para que continúe exhortando a preparar la venida del Señor con valentía y coherencia, en un mundo cada vez más contrario a aceptar la palabra de Dios. Oremos al Señor. Visita a tu pueblo, Señor. Por nuestros gobernantes, para que promuevan el bienestar de los pueblos, como adelanto de la tierra y el cielo nuevos que vendrán, generando condiciones de vida digna, especialmente para los más pobres. Oremos al Señor. Visita a tu pueblo, Señor. Por nosotros, que participamos en la Eucaristía, para que, en la espera de la manifestación del Señor, vivamos nuestra vida cristiana con autenticidad y coherencia. Oremos al Señor. Visita a tu pueblo, Señor. Por los ancianos y enfermos, para que encuentren en nosotros el respeto y consideración que requieren para sobrellevar los sufrimientos. Oremos al Señor. Visita a tu pueblo, Señor. Por los agentes de pastoral de nuestra arquidiócesis, para que este Adviento les prepare interiormente y su testimonio de vida sea verdaderamente un signo de la presencia de Dios. Oremos al Señor. Visita a tu pueblo, Señor. Concede, Señor, a tu pueblo la gracia de ser fiel a tu palabra, para que reciba de tu misericordia lo que no se atreve a pedir en sus oraciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a comer. Y en su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Y en su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Señor, viene en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti. Tú en mi mente estás, te siento junto a mí. Acoges mi vida y mi oración. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a nuestro Padre Dios Todopoderoso. Que el Señor reciba en sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acoge, Señor, con bondad nuestras humildes oraciones y ofrendas, y al vernos tan desvalidos y sin méritos propios, socórrenos con la ayuda de tu indulgencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo nuestro Señor, el cual fue anunciado por todos los profetas, esperando con amor inefable por la Virgen Madre, a quien Juan proclamó ya próximo y señaló presente entre los hombres. Él mismo nos concede hoy prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y exultando en alabanza. Por eso, Señor, te damos gracias y juntos proclamamos el himno de tu gloria.
santo cantan los ángeles de Dios, y toda la tierra lo repite a viva voz. Santo, santo, santo cantan los ángeles de Dios, y toda la tierra lo repite a viva voz. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo, santo, santo cantan los ángeles de Dios, y toda la tierra lo repite a viva voz. Santo, santo, santo cantan los ángeles de Dios, y toda la tierra lo repite a viva voz. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, Señor, te pedimos que santifiques estos dones con la misma efusión del Espíritu Santo, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó a celebrar estos sagrados misterios, porque Él, cuando iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, aquí está Cristo resucitado, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te doy gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Marcos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos difuntos, Aidita Loyola, Elvira Samaniego, Amable Sainz, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con alegría y confianza en el Señor, oremos como el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal.
Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz de nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo resucitado esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Pedimos paz para el mundo, cantamos paz para el mundo. Que nuestras vidas sean gloriosas. Yo te saludo, la paz sea contigo. Hermanos, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos aquellos que compartimos este encuentro de salvación con el Señor. Señor, no soy bien. Que el cuerpo y la sangre de Cristo redima nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Con vosotros está y no lo conocéis.
con vosotros está, su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y está desnudo, la ausencia del dolor hiela sus huesos, y muchos que lo ven pasan de largo, seguros y al calor de su dinero. Con vosotros está y no lo conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor. Con vosotros está y no lo conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor. Pie, por favor. Oración, alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua de costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del maligno enemigo en la hora de la muerte, y mándanos ir a ti. Para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Alimentados por estos manjares celestiales, te suplicamos, Señor, que por la participación de este sacramento nos enseñes a apreciar sabiamente los bienes terrenales, anhelando intensamente los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Reciban la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. La Santa Misa ha terminado, pueden ir en paz. Urgente de amor.